tenido. Desde el mismo día del golpe de Estado, la fuerza de toda esta resistencia ha sido la juventud. Del golpe de Estado, el lunes 29 de junio del 2009, cuando hacen la primera acción de represión con el desalojo de Casa Presidencial, ahí 3 horas para sacarnos de esa calle frente a la Presidencial. Y los últimos que quedaron en una lucha de cuerpo a cuerpo resistiendo el desalojo contra la policía y el ejército fue la juventud, compañeros. Jóvenes revolucionarios de libertad y refundación, no cambien su pensamiento, no dobleguen sus convicciones, no se agachen frente a la imposición de muchos de que nos creemos que somos líderes y queremos imponerles a ustedes y cortarles su libertad de acción. No lo hagamos. Hay que mantener la independencia. Hay que luchar. Son el motor de este proceso revolucionario. Son los que van a decidir las elecciones en este proceso. Quiero iniciar diciéndoles, sin la juventud no hay revolución ni refundación. Ustedes son parte de eso. Ustedes son la energía, el entusiasmo y la esencia de esta lucha que hemos tenido en todo este proceso de resistencia. Pero las grandes transformaciones se hacen cuando usted hace prevalecer el interés general sobre el interés particular. ¿Qué pasó en Honduras? Cuando su servidor, que tengo suficiente edad, experiencia acumulada, pero un espíritu de renovación, de transformación, un espíritu joven. Hoy, que con la presencia de ustedes, que han dejado de ser un sujeto para convertirse en protagonistas de ese propio destino, sentimos que en realidad en Honduras las cosas han cambiado. Hay conciencia, y la conciencia ha iniciado especialmente en nuestra juventud. Y ustedes, que son el motor de esta revolución pacífica, de libre, nos llena de plena seguridad y confianza que vamos a refundar la patria. Que claro que lo vamos a hacer. Pero ¿qué es lo que tenemos ahora? Más miseria, más pobreza, más desigualdades. Y entonces tenemos que dar un golpe a timón y decir, hay que cambiar este sistema que no solamente afecta a Honduras, sino que afecta al mundo entero. Hoy hemos visto jóvenes que se levantan en Chile exigiendo una educación de calidad, que exista una educación pública. En México, que se levantaron también y se hicieron sentir quiénes fueron. Fueron jóvenes. Y esa esperanza que hoy tenemos es porque hoy ustedes son los que están levantando esa bandera de cambio y de transformación y de refundación de nuestra patria. Es nuestra juventud la que lo está logrando. Vamos a cambiar este modelo. Hay que hacer un modelo a la medida del pueblo hondureño, a lo que necesita Honduras, a lo que necesitamos todos, nuestros jóvenes, nuestros obreros, nuestros campesinos, nuestras amas de casa, nuestros empresarios, todos. Pero necesitamos un nuevo instrumento, un marco, una nueva ley, ahí donde todos nos sintamos representados. Y por eso Libre claramente establece que en aquel momento, 27 de enero, cuando nos instalen la banda presidencial como próxima presidenta de Honduras, porque no me cabe la menor duda, este es un proyecto del pueblo y es un proyecto que está en las manos de Dios. En ese momento vamos a convocar a la Asamblea Nacional Constituyente. ¡Vamos por una nueva!
el motor, ustedes son los que la van a impulsar, esta nueva constitución. Vamos a hacer ese cambio.